Recomiendo que estamos aquí en Isuzu, donde la familia de Valentino se ha expandido, se ha agrandado y estamos con Escobar, Isuzu, lo que es la nueva, la llegada de la tecnología japonesa a la ciudad de Santa Fe, en el norte de la ciudad de Santa Fe, como lo dice la marca Isuzu, máximo poder, máxima carga. Estamos en este caso con Leandro Romero, el jefe de venta que tiene Isuzu aquí en Santa Fe. La revolución llegó, Isuzu y Escobar se han unido. Y bueno, Leandro, realmente uno ve lo que son estas máquinas, yo decía, estos Transformers, y asustan y además ponen un toque de presencia de lo que es la marca y la maquinaria que deben tener, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, Max, agradecerte por acompañarnos hoy en este día. Como vos bien decís, estos camiones asustan en cierto modo. Son vehículos semilivianos, pensados para un uso tanto interurbano como urbano. Están pensados para aquel trabajador que lo necesite para repartir, que lo necesite para carrozarlo, ya sea con cámara de frío, en la construcción, frigorífico. Tiene un uso muy versátil. Es un producto, como vos bien decís, que tiene una potencia espectacular, mantiene un consumo reducido. Han desarrollado con Isuzu, con este producto, una cosa increíble, que de hecho en Japón hace 20 años que es líder en el mercado y también en el mercado norteamericano, por lo que sabemos que el producto que estamos teniendo es algo de primera línea. Además, yo digo, para aquellas empresas que nos están viendo, que utilizan esto, como decía vos, el tema de la construcción, de los servicios, para los traslados, lo que es tener el sello de la marca japonesa, también es un plus o una plusvalía que se le da, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros sabemos desde el Grupo Escobar que estamos tomando una apuesta muy fuerte, pero a su vez también sentimos la seguridad que tenemos en las espaldas una marca como es Isuzu, que desde el primer momento mandó a los ingenieros más calificados directamente desde Japón para prepararnos a nosotros respecto al producto, para presentarnos el Isuzu NPR 75, que son el camión que ustedes van a ver aquí en exhibición, en sus dos versiones, un chasis corto y un chasis largo. Un chasis corto de 3,8 metros y un chasis largo de 4,100 metros. Para aquellos entendidos de camiones, porque uno de pedo sabe, de suerte sabe de autos, perdón. ¿Cuáles son las características de estos dos camiones que tenés? En principio, la diferenciación la vas a encontrar, como te decía, en el largo de chasis. Después, lo que respecta a mecánica, comparten una mecánica de un motor de 5.2 litros, 153 caballos de fuerza y una caja manual de 6 transmisiones, lo que te va a brindar un consumo bastante reducido y una comodidad de conducción, ya que no es lo mismo trabajar con un vehículo cargado a altas revoluciones que con un confort de marcha y un motor relajado. Me decías el tema de también el bajo consumo. ¿Cómo lo notaría aquel que lo compra? Lo va a notar desde un primer momento. El vehículo viene con una capacidad de combustible de 200 litros y van a notar el rendimiento que van a tener en el día a día. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, como yo te mencionaba, al tener una caja manual de 6 marchas, no es lo mismo trabajar en la ruta a una velocidad de 110, viajar en quinta que viajar en sexta. Las revoluciones del motor van a ser significativamente más bajas. Va más relajado. Va más relajado, por ende, el consumo va a ser menor. La gente, ¿qué horarios están atendiendo aquí? ¿Cómo puede venir, acercarse al lugar? Mira, nosotros justamente apuntamos a este nuevo polo comercial en la zona norte para acercarnos. Si bien, como vos decías, el Grupo Escobar, el Grupo Valentino, tiene una presencia muy importante en la ciudad, no solo aquí en Santa Fe, sino también en Entre Ríos hace muchos años. La idea fue acercarnos con este nuevo polo a modo de concesionaria satélite de la Casa Central que está situada en Avenida Freire. Acá nos van a encontrar de 8 a 12 y media y de 15 a 19 horas, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12:30. Vamos a estar acá con el NPR 75, que es el producto, los Transformers, esto que vos mencionabas, y también vamos a estar contando con el apoyo y la presencia de las marcas de Volkswagen y de Ford, tanto en cero kilómetros, plan de ahorro y las unidades usadas que disponemos en la empresa. Así que el que viene acá puede venir no solamente a ver estos camiones, lo que es Isuzu, sino también lo que ya es un sello, una distinción de Escobar con lo que son tanto de Volkswagen como de Ford. Sí, como que viene acá va a encontrar toda la empresa a disposición, claro. Va a ser, como te digo, un satélite de la Casa Central. Cualquier consulta, trámite, gestoría, cero kilómetro usado, lo que necesiten nos van a encontrar acá, a entera disposición, ¿sí? Van a encontrar, sí, en el salón de exhibición, el NPR 75. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estos camiones, del NPR 75? Bueno, siendo sincero, fue mi primera aproximación en el mundo de los camiones. Como vos bien decías, en un primer momento fue en primera impresión, son imponentes, más aún cuando tenés la presencia de 3 ingenieros japoneses alrededor, de los cuales uno de ellos tiene la gran mayoría de las patentes de la marca.
Al verlo con la competencia, realmente nos demostraron que el vehículo es cómodo, que el ascenso y el descenso de la unidad no va a generar un desgaste para la persona, que la insonorización que tiene la cabina es realmente sorprendente y hacia afuera no se escucha el motor, parece que fuera una camioneta, no un camión. Realmente es un producto sorprendente de primera línea y creemos que con esto vamos a pisar fuerte. Porque eso es muy importante, ¿no? Cuando uno, más que nada para aquellos que vienen a hospital o que hospitalario para trabajar, ¿no? Que tenga todos esos detalles, son accesorios que, a ver, cuando uno compra un auto siempre dice, bueno, dame lo que haya, que salga más barato. Pero después con el paso del tiempo se va dando cuenta que esos accesorios, commodity que le da, que le ofrece en este caso Isuzu, hacen a un mejor producto. Sí, sí, sin duda. El vehículo cuenta con algún equipamiento eléctrico que para lo que es la línea de camiones es muy novedoso, como ser faros antiniebla, como ser alzacristales en las dos puertas, que son cuestiones que, como bien decís, por ahí antes si no la tenían y la persona, bueno, la unidad no la trae, lo tomaba igual, pero hoy es una diferenciación importante la que cuenta el camión. Sí, yo digo, son plus que se le van agregando. Sí, sí, sin duda. Y otro plus que consideramos muy importante fue que gracias a la presencia del Grupo Valentino junto con el Banco Santa Fe, logramos un acuerdo para poder ofrecer una financiación, creemos, muy atractiva, con una tasa nominal del 14%. Van a poder financiar hasta el 70% del valor factura de la unidad en 48 cuotas. Es importante, tío. Hoy tenemos una financiación. Y estos vehículos, como hablábamos anteriormente, están pensados para el trabajo. La idea es que la persona, la inversión inicial no sea muy alta y pueda pagarlo trabajando. Consideramos que una tasa del 14% nos pone en una posición muy competitiva y más aún si nos comparamos con la oferta de financiación que ofrecen los bancos normalmente. Así que bueno, o sea, lo compras y se va pagando mientras va trabajando, se va pagando solo, digamos. Exacto, esa es la idea, porque la persona que lo va a comprar lo necesita como una inversión para poder seguir creciendo y a eso apuntamos nosotros, a crecer nosotros y ayudar a crecer al trabajador. Leandro, muchas gracias por estos minutos. Por favor, Maxi, muchas gracias a vos. Esto transforma esta marca, esta calidad y esta impronta que le ponen con Isuzu del Grupo Valentino. Muchísimas gracias. Así que bueno, en el norte de la ciudad de Santa Fe, en las paredes de los 9700, está Isuzu, del Grupo Valentino, de lo que es Escobar Santa Fe, para que vengan, conozcan lo que es la máxima potencia, con el máximo poder y la máxima carga en Isuzu, con el sello y la calidad que tiene la marca japonesa y con el respaldo y la seguridad del Grupo Valentino aquí en Santa Fe, en el norte de Santa Fe. Lo recomiendo.